buenos días, señor. Buenos días, buenos días. Nanking, China, 1937. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿A trabajar? Sonata para un hombre bueno. 27 de noviembre, 1937. Dicen que los japoneses acabaron con Shanghái. No quiero creerlo. Es la típica propaganda china. Todo está bien en Nanking, excepto por unos cuantos que corren asustados. Espero que no parezca que yo también estoy huyendo, pero ¿debo decirles a todos que me ascendieron a director y que me llamaron a Berlín? Claro que no. Comuníqueme con John Rabe. Ah, con el señor Rabe. Pero aún así, mi corazón sangra al pensar en dejarlo todo, después de tantos años. Sí, diga, ¿casa Rabe? No, así no. Inclinen un poco más el piano. ¿Qué hacen? Inclínenlo. No cabrá por la puerta. ¿Y cómo fue que entró? Fue hace 20 años. ¿Y el piano creció, eh? Bájenlo. Todos ustedes son unos inútiles. Primero de diciembre de 1937. Agrupamientos japoneses esperan a solo 70 kilómetros de Nanking. Eso dice Chang, mi chofer chino. No dice quién se lo dijo. No importa, nos iremos en 2 días, con japoneses o no. Ojalá Japón tuviera más influencia en China. Después de todo, son aliados del Reich. ¿Y este sombrero? Sabes que me encanta. John, acordamos que solo llevaríamos... Sí, está bien, tíralo. ¿Vas a necesitar más insulina? No, tengo suficiente. ¿Cuándo muera? Sí, entonces podré leer tu diario. Te sobreviviré por curiosidad. Esa es mi táctica. ¡Jefe! Acaba de... ¡John! ¿Cuántas veces te he dicho? ¡Toca antes! Pero jefe, acaba por de... ¡Dios! ¡En esta casa se toca! ¡Sal, anda, sal, sal! ¿Cómo se puede ser tan torpe? Está tocando. Sabes que tiene que aprender a ser educado. Ay, nos iremos en 2 días. Es cuestión de principios. Adelante. Acaba de llegar el señor Fliss. ¿Qué? ¿Ya? ¿No llamó antes? Llamó. Pero usted no tenía tiempo cuando traté de decírselo. Chang, ¿para qué tienes cabeza? ¿Para qué? Para que no llueva en mi cuello. Bien, Jack. Señor Fliss. Soy John Rabe. Bienvenido a Nanking. Hi, Hitler. Hi, Hitler. Sea bienvenido. Gracias. Él es el señor Han, mi asistente, y espero que dentro de muy pronto también será el suyo. Hi, Hitler. Bienvenido a Nanking. Hi, Hitler. No creería cuánto tardaron en aprender todo esto. No lo suficiente. Él saluda con la mano izquierda. Ah, con la izquierda no. ¡Derecha! 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 Eso es. Los chinos son como niños. Hay que ser paciente y enseñarles para que obedezcan. Señor Fliss, usted debe aprender a identificar a un buen chino de inmediato. A primera vista, casi con solo mirarlo. Él, por ejemplo, es un buen chino. Esos son nuestros sistemas W923. Abastecemos a toda la provincia de Jiangsu. Más de 15 millones de personas. La población está creciendo tan rápido que rebasaremos nuestra capacidad sin la presa. Señor Rabe, ¿qué se siente volver a casa después de tanto tiempo? Siemens me envía a China y yo voy a China. Si Siemens me quiere en Berlín, voy a Berlín. Eso es todo. Parece que preferiría quedarse.
Esa es la unidad de control del sistema. Es el corazón de la planta. Es impresionante lo que ha construido aquí, señor Rabe. ¿Pero todo esto solo por los chinos? Por Siemens Fleece. Pronto ganaremos millones. ¿No se lo han dicho? Alemania está tomando un nuevo rumbo. También Siemens. ¿Qué significa eso? No habrá ninguna presa. Siemens Nanki dejará de trabajar. ¿Qué demonios? Cuarteles japoneses, 70 kilómetros de Nanking. Hemos acabado con los chinos. Nuestras divisiones armadas se dirigen al oeste. Estamos preparándonos para avanzar a Nanking. ¿Quién está dirigiendo? El mayor Ose, Su Alteza Imperial. Es algo importante para un hombre tan joven. Señor. Aunque los jóvenes son capaces de grandes hazañas, su informe, mayor. Esta es nuestra posición, señor. Mis tropas se unirán a la 33 Infantería y a la 6ª División del Teniente Yanahawa. De esta manera, rodearemos Nanking y cerraremos filas. Así evitaremos pérdidas significativas y obligaremos a la ciudad a rendirse. Mayor, ¿ha cazado elefantes? No, Su Alteza. No se rodea a un elefante, se le agota y se le obliga a rendirse. Usted lo mata o él lo mata a usted. ¿Está claro? ¿Laura? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Acuéstate, es una sorpresa. ¿Olvidé mi cumpleaños? Sé lo difícil que es para ti dejar todo aquí. ¿No lo sabes? Está bien, tal vez no lo sé. Pero sí sé que nadie pudo hacerlo mejor que tú. Y por eso te preparé un pastel. ¿Gugelhopp? Gugelhopp. Por ser un gran compañero, y nadie lo puede negar. Por ser un gran compañero,
por ser un gran compañero, por ser un gran compañero. Y nadie lo puede negar. Las chicas de la escuela Nanjing le desean buen viaje, señor Rabé. Gracias. Xuxie, un poco a la izquierda. Es muy talentosa. Tiene un padre terrible, no tienen dinero. Es una lástima. Bien, ¿están todos listos? Uno, dos, tres, no se muevan. Heil Hitler. Heil Hitler. Bienvenido al grupo NS Nanking. Soy Kruger, presidente del grupo. Le presentaré al resto. Por aquí, por favor. Gracias. Es mío, caballero. La próxima vez ya lo verás. Pues espero la revancha. ¿Es el grupo NS? Aún no estamos todos, pero... ¿Caballeros? ¿Qué es eso? Vean. Está bien, yo lo haré. Compartimos el lugar con... el Club Inglés de Veteranos. ¿Cómo se atreven? Hola, muchachos, ¿cómo están? Él es Hans. Usted debe ser el nuevo. Soy Hans Schill, el panadero. Ustedes disculpen la demora, pero les traje algo. Miren, rollos de canela, mi especialidad. Aún están calientes. Esto es increíble. ¿Se unieron al partido para comer pan bajo la fotografía del rey de Inglaterra? No, también por las charlas. Todo esto es vergonzoso. ¿Acaso es la bandera que enviamos para el aniversario del partido? ¿No la han abierto? Necesitábamos una torre. Si fueran verdaderos nacionalsocialistas, la habrían construido. Quiero a todos los médicos y enfermeras disponibles 24 horas. Hasta nuevo aviso. Necesitaremos más camas. Aquí también. Acondicionaremos salas de operación. Cambien estas camas y traigan mesas de operación del sótano, rápido. Ya no hay mesas de operación. Entonces de cocina. A la gente no le importa dónde le salvan la vida. Mientras lo hagamos. Necesitamos vendas, dolontina, novocaína, algo de morfina y éter. Solo quedan 120 dosis de éter, doctor. ¿Qué? ¿Por qué, doctor Xu? Pensé que sería suficiente por ahora. ¿En serio? ¿Qué esperaba? ¿Solo una pelea? Entienda, salir ahora sería un grave error, señor. China es el mercado del futuro, lo lamentaremos. Aún no hay guerra. Y si vienen los japoneses, también usarán electricidad. Quizá más que los chinos. No pueden cerrar Nanking sin consultármelo. Yo mismo arreglé todo. Señor Liman, yo... ¿Señor Liman? Cerrarán Nanking. No pueden hacerlo. Sí pueden. No me ascendieron. Me lanzaron. Me engañaron. Y la presa habría sido mi legado. Y ahora viene el tal Fliss. Ese espantoso cretino. John, por favor. John, mírame. Es nuestra última noche, que nadie la estropee. Ni Fliss, ni Siemens, ni los japoneses. Ni tú tampoco. Es muy bueno tenerte. 我想着你回来，等你回来。Es un honor. Dijiste que no tengo que hablar con él. ¿Podemos entrar, por favor? No, claro, si no, no hubiera venido. Te comportas como si fuera Hitler. No me gustan los nazis. No es un nazi. Sí es. Solo es miembro del partido.
lo que lo convierte en un nazi. ¿Eres miembro de la iglesia? Sí, ¿y eso qué? ¿Qué opinas de la quema de brujas? Ajá, bueno, después de verte, tal vez no sea una mala idea. Después de 7 años, el vino tinto sigue frío. La cerveza tibia y la champaña con hielo. ¿Los chinos aprenderán algún día? Si leen a los maestros chinos, ¿qué dicen? El noble debe gobernar al primitivo. El brillante debe guiar al inocente. Si los chinos escucharan a sus propios filósofos, verían a Japón no como un enemigo, sino como una oportunidad. Pero qué adulador. Fukuda, siempre me ha agradado. ¿No has negociado con él? Su excelencia, es un placer que esté aquí. Estoy seguro de que conoce al embajador Trotman. Por supuesto, nos tenemos un gran respeto el uno al otro. Me pregunto qué nos espera en Berlín. ¿Navidad? ¿El café Chrysler? Mazapán de almendras, vino caliente. Un diario que puedas leer. Buen pan con mantequilla y camas grandes. ¿Sabías que sigues siendo el hombre que amo? Después de 27 años. Sí, ya lo sé. Eres un pesado. Señor presidente. Me entristece que nos deje, señor Rabe. Todos los chinos deberían estar tristes hoy porque un amigo deja nuestro país. Ha hecho más por China y su pueblo de lo que cualquiera pudiera esperar de un extranjero. Por lo tanto, lo nombro héroe del pueblo chino y le otorgo la orden de Jade. Fantástico. Un general chino corrupto honrando a un nazi. ¡Robert! Los alemanes explotan al país, ganan una fortuna y les dan una medalla. Por John Rabe. ¡Un gran héroe del pueblo chino! Excelencias, distinguidos invitados y amigos, después de 27 años y 142 días en China, ¡claro que los conté! Damas y caballeros, después de 27 años y 142 días en China, me piden que regrese a mi patria, Alemania.
fue el idiota que cerró la reja. Ese idiota fui yo. ¡Abra la reja! Yo mandé a cerrarla. Son nuestros trabajadores. Morirán todos. Yo soy el director de la planta. No, aún no tienes ese puesto. ¡Abran la reja! ¡Abran la reja! ¡Ahora! ¡Lleva a las mujeres y a los niños! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por allá! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Va a lamentarlo, Rabé. Será un gusto. ¡Mujeres y niños! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Y la bandera? ¿Para qué? ¡Y la bandera, maldita sea! En el maletero. ¡Han! ¡El reflector a toda potencia! ¿Estás loco? ¡Hazlo de prisa! ¡John! ¡No! ¡John! 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 ¡Ven! ¿Sí? ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Exténdela! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Abajo de la bandera! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Por aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí abajo, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Lo logramos! ¡Se van! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Lo logramos! ¡Ya se van! ¡Lo hiciste! ¡Uno en la cabeza! ¡Tres están muriendo! ¡Cuatro! ¡Ya basta! ¿Qué sucede? Dígame. Atacaron una escuela. Trajeron a 17 niños. Que el doctor Shu se encargue de los niños. No sé en dónde está el doctor. Encuéntrelo. Y ya no tenemos más anestesia. ¡Ah, Jesucristo! Tranquilo, cálmese. ¡No! ¡No, no, no! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¿Ha visto al doctor Shu? ¡No, no está aquí! ¡Maldita sea! Tenemos suerte que solo fue al cuartel de guardia. Quiero que llenen ese agujero. Y necesito que limpien toda la zona. Han, revisa los daños de la planta y las funciones de la turbina. Y necesito que envíen un informe a Shanghái y Berlín. Sí, señor.
Chang. ¿Sí? Hay que reforzar las barracas para hacer refugios temporales para toda esa gente. ¿Quedó claro? Jefe, solo soy chofer. Y sin refugio serás un chofer muerto. Así que ponte a trabajar. ¡Señor Fliss! ¡Alto! ¡Detenga el auto! ¡Ciérrenla! ¡Cierren la reja! ¡Vamos! El ave madrugadora atrapa al gusano, ¿eh? Salga del auto. Abra el maletero. Señor Rabe, le recuerdo que ayer fue su despedida. ¿Acaso ya lo olvidó? Está hablando con el nuevo director de la compañía Siemens & Nanking. No recuerdo haber entregado mi puesto aún. Descuide, ya asumí el cargo. Yo veo que ha estado muy ocupado con sus movimientos. ¿Y qué planes tiene como nuevo director? Considerando los acontecimientos que vivimos ayer, la planta deberá cerrarse de inmediato. ¿Y los trabajadores? Estaremos en contacto. Pero volvamos al tema. ¿Tiene todo? ¿Expedientes, libros, contratos? ¿Eh? No se preocupe de eso. Eficiencia alemana. Un buen plan, señor Fliss. Lástima que su contrato empiece hasta el día 6, que es pasado mañana. Si lo duda, puede mirar en el maletero. El contrato debe estar entre los papeles. Eficiencia alemana. Puede ser. Aunque usted ya no tiene autoridad. Tiene razón, claro. Y usted no la tiene todavía. Pero alguien debe tener autoridad, ¿no cree? Han. ¡Han! Dile que abra el maletero. Señor Fliss, ¿podría abrir el maletero, por favor? Y ahora, dile que por razones de seguridad, desde este momento, su acceso a esta zona debe estar restringido. Se quedará en la habitación de huéspedes, pero será muy bien atendido. Señor Fliss, por razón... ¡No es necesario! Señor Fliss, la habitación está por allá. Lamento el retraso. Si el Führer supiera el tipo de gente que envían aquí, es ridículo. Tus intenciones son buenas, pero debes olvidarlo. Alguien tiene que hacerse cargo. De acuerdo, pero no debe ser tú. Mientras esté aquí, yo me encargaré. ¿Dónde están mis huevos fritos? Hazte cargo. ¿Quieres hacerlo todo? 4 de diciembre de 1937. Mientras los japoneses irrumpen sin cesar en el cielo, yo abro las rejas y dejo entrar a quienes recurren a nosotros. Las mujeres y los niños se meten bajo la bandera alemana con terror. Se dice que la bandera es a prueba de bombas. Los japoneses son fieles aliados. Hacen alto al fuego en cuanto ven nuestra bandera. Muy honorable. ¡Rápido! ¿Qué es todo eso? No pueden estar en el patio principal. Es zona de la compañía. Necesitaría permiso. ¿Se quedarán en nuestro patio? Sí. Se quedarán en nuestro patio. ¡Aquí! ¡Jalen hacia aquí! ¡Aquí! 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 Thank you.
Los chinos mordieron el anzuelo. Informe a los cuarteles. Felicidades, mayor. Algún día será un excelente comandante. Pero me pregunto, ¿por qué dio la orden de no tomar prisioneros y usted llega aquí con miles de ellos? Perdóneme, por favor. Su Alteza. No le permití que hablara. Mayor. ¿Qué propone? Su Alteza, sería muy difícil ejecutar a tantos prisioneros. ¿Ah, sí? ¿Difícil? Además, dichas ejecuciones podrían considerarse ilegales. ¿Ilegales? Le ordeno personalmente resolver este asunto. No quiero a ningún prisionero vivo para mañana. También atacaremos el centro de la ciudad. Nanking tiene que experimentar nuestra superioridad. Como todos ustedes saben, estamos bajo una circunstancia de máxima prioridad. Debemos mantenernos enfocados en todo lo concerniente al desalojo del ejército chino de la ciudad de Nanking. Sabemos que Chiang Kai-shek y todo el gobierno huyeron a Chongqing. Abandonaron la ciudad a los japoneses. Las fuerzas japonesas son tan superiores que no habría grandes enfrentamientos. Disculpe, no hay comparación. ¿Por qué? En Shanghái, los chinos pelearon bajo las órdenes de un general alemán. Opusieron una gran resistencia. Pero debido al pacto entre Japón y Alemania, lo retiraron a él y a los otros militares. Las tropas están agotadas y Shanghái es una carnicería. Disculpe, pero ¿quién es usted? Doctor Rosen, soy de la embajada alemana. Acabo de llegar de Shanghái. ¿Qué nos aconseja hacer, doctor Rosen? Salir de Nanjing, pero ya es demasiado tarde. Los japoneses ya rodearon la ciudad. ¿Y? Bueno, en Shanghái había una zona de seguridad para civiles. Parte de la ciudad estaba bajo la administración de un comité neutral, soldados de ambos lados, sin acceso, no se permitían armas, por lo tanto los ataques eran mínimos. Disculpen, pero me parece que estamos exagerando un poco. Por supuesto que la guerra es un asunto terrible y casi siempre habrá víctimas y muchos decesos. Pero creo que los japoneses intentan evitar una masacre. Lanzaron esto por toda la ciudad. Miren, anoche desplegamos una bandera alemana y el ataque a las instalaciones de Siemens se detuvo de inmediato. ¿Qué tal su té, Excelencia? ¿Los chinos lo hirvieron demasiado de nuevo? Ay, qué tontos. Robert, ¿qué te pasa? ¿A mí? Absolutamente nada. Solo que mientras están bebiendo té y charlando, 17 niños murieron frente a mis ojos. Niños sin piernas, con agujeros en el estómago, con la mitad de la cabeza. Tuvimos que operarlos sin anestesia. Gritos y tormento. Y aún así murieron. ¿Y las galletas? Deliciosas. Oh, Rabe, sigue aquí. ¿Lo enviaron los japoneses a distribuir propaganda? Doctor Wilson, por favor. No, ya sé.
Cuando los japoneses arrasen Nanking, se llevará su rebanada del pastel y otra medalla en la solapa, ¿no? Basta, yo no es así. ¿En serio? Tal vez pueda probarlo. El héroe del pueblo chino. Cuando quiera, dígame cómo. Yo sé cómo. Quedándose en Nanking para construir una zona de seguridad. Para civiles, como en Shanghái. Señorita Dupré, no creo que necesitemos algo así. ¿Por qué no votamos? Por una zona de seguridad. ¿Quién está a favor? ¿Qué les pasa? ¿Quieren quedarse sentados sin hacer nada? Por favor, por una zona de seguridad, ¿quién está a favor? Es mayoría para la zona de seguridad. ¿Y ahora? Como presidente de la zona de seguridad, propongo que elijamos a John Rabe. Sería mejor que nos entregáramos a los japoneses. Sin duda alguna. El señor Rabe conoce Nanking mejor que nadie. Además, es alemán. Lo que lo hace el candidato ideal para negociar con los japoneses. Entonces, a favor de John Rabe. ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Acepta la nominación, señor Rabe? Señorita Dupré, yo en realidad me voy mañana. Se los dije. Nuestro gran héroe mojó los pantalones. Feliz viaje, señor Rabe. Acepto la nominación. Doctor Wilson, sí. Yo acepto la nominación. Esto es ridículo. Absolutamente ridículo. No lo puedo creer. Doctor Wilson, un momento, por favor. Para comisionado de la zona, yo nomino al doctor Robert Wilson. ¿Quién está a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Doctor Wilson, ¿acepta la nominación? Sí, acepto. ¡Atención! ¡Atención! ¡Todos! ¡Todos! ¡Pónganse de pie! De pie. Les daremos sopa caliente a todos.
5 de diciembre de 1937. Nunca pensé que un simple día me cambiaría la vida por completo. ¿Quedarme o irme? ¿Jugar al héroe o escapar? ¿Y qué le diría a Dora? Estás dormida. Tú tampoco. La diferencia es que yo no puedo y tú no quieres. Dime en qué estás pensando, John Rabe. ¿Qué vida les espera a los de allá afuera? ¿Crees que todos son como tú? Esos pobres diablos que están en tu patio están felices de estar ahí. Están felices de que les tengas lástima. Soy como soy. Lo sé. ¿Recuerdas? Hace 27 años. Lo que nos prometimos. Recuérdame, ¿cuántos años tenía? 19. Sí, lo recuerdo. ¿Y? Juntos, pase lo que pase. ¿Lo sigues pensando? Es muy difícil. Pero sí. Sigo pensando igual. Ahora y siempre. Ya son 8:30. Debemos esperar al señor Rabé. Después de todo, él es el presidente. Esperaremos mucho tiempo para nada. ¿Qué quieres decir? Pues que no vendrá el héroe de los chinos y buen soldado cristiano. Robert, tus comentarios comienzan a desquiciarme. Está bien, está retrasado. ¿Y qué? No está retrasado, simplemente no vendrá. ¿Cómo lo sabes? Esta es la lista de pasajeros del último barco que sale de Nanking. Todos los que son importantes, incluyendo al gran héroe, abandonarán la ciudad en él. Rabe, John y Dora, primera clase, cubierta. Viaja con estilo, incluso cuando huye. Tu cinismo está fuera de lugar. ¿Mi cinismo está fuera de lugar? Alguien más está fuera de lugar aquí. No es posible. Pues así son las cosas. Hasta que no lo vea, no lo creeré. Por aquí, rápido, vamos. ¡Avancen! Quédate conmigo, Dora. Quédate conmigo. No puedo creer que hayas hecho esto. Tenías que traer ese maldito pájaro. Quédate conmigo, no te alejes. Por Dios, casi secuestran el barco. Por aquí, tal vez. A un lado, por favor, a un lado. A un lado, por favor.
¡Tenemos dos boletos! ¡No quiero discutir! ¡Tenemos dos boletos! ¡Déjenme pasar! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡John! ¡John! Ahí está. Ojalá se hundan con el barco. No vas a venir. Tenemos que partir ahora. ¿Viene o no? Entonces cuídate. ¡Retírense! Pero... ¡esperen! Se queda. Iré por Rabe. John. Jefe. Vete, me quedaría aquí. Es demasiado peligroso. Han, eres un buen hombre. Si me hiere, mejor. Si no, que así sea. Ya vete antes de que me moleste.
zona de seguridad internacional. La zona de seguridad tiene 5 entradas, controladas por nosotros. No se le permite la entrada a soldados. Garantizamos que no habrá armas, no se construirán estructuras de defensa y ningún soldado será recibido. Un comité internacional se asegurará de que haya agua y comida dentro de la zona. Esto incluye embajadas, el hospital, la universidad, varias escuelas y las instalaciones de Siemens. Los soldados chinos serán desarmados. Y se quedarán en el patio hasta ser entregados como prisioneros de guerra a las tropas japonesas. Su Excelencia, por favor le pedimos que apoye al Comité Internacional y que reconozca la zona de seguridad de las fronteras. ¿A dónde debo ir? En la puerta 2. Vaya. Gracias. Vaya. 11 de diciembre de 1937. De pronto, llegan miles de personas a las rejas de nuestra zona. La noticia se esparció como pólvora. Apenas podemos manejarlo. Incluso el embajador japonés, el señor Fukuda, aprobó nuestra zona. ...4.355 por la puerta 4, E. 4, 3, 5, 5... Son más de 23.000 personas el primer día. Es increíble. La zona está planeada para 100.000. ¿Quiere hacer una zona de seguridad y después poner un letrero que diga... cerrado, está lleno, regrese mañana? Si suben a 20 personas en un bote que tiene espacio para 10, todos se hundirán. Pensé que queríamos salvar personas. Así es, pero esto es una guerra, no clases de baile. No todos pueden ser salvados. Lamento decepcionarlo, pero ni siquiera es una guerra. No ha habido una declaración formal. La embajada de Japón sigue llena de cosas, lo que sería impensable en caso de guerra. Aún así nos salvaremos a todos. Parece disfrutar de que maten a tanta gente. Por supuesto que no, pero sé lo que es una guerra. Llámenle como gusten. Y no es lugar para mujeres, ni soñadores. Debemos limitar la zona a 100.000. Entiendan, no hay cupo para más. Caballeros, disculpen. Damas y caballeros, después de 27 años en China, puedo decir que si caben 100.000 chinos, también hay espacio para 200.000. Ese es el menor de nuestros problemas. La gente necesita ahora comida y refugio. Nos corresponde proporcionárselos. 13 de diciembre de 1937. Seguimos transportando arroz de las afueras de la ciudad. La zona necesita harina, sal, madera, medicinas, utensilios y cobertores antes de que lleguen los japoneses. Debemos estar bien preparados, ya que nos aislarán del mundo. Los japoneses tienen 600 aviones en Shanghái, divisiones blindadas y un ejército enorme. Si un ejército de esa magnitud ataca Nanking, es para arrasarla por completo. Pero tal vez sea un juego de niños comparado con lo que una nueva guerra mundial significaría para Europa. Los soldados chinos que no se han ido permanecen en la entrada. Quieren defender Nanking a toda costa. Una misión inútil y vana. ¿Por qué levantó el sitio y empezó a atacar a la ciudad? Si me permite, general... ¡Responda a mi pregunta, mayor! Su Alteza Imperial dio la orden... Teniente General, su informe. El emperador quiere una victoria rápida. Una guerra moderna que demuestre la superioridad de Japón. No puede detenerse la avanzada. Esta noche atacaremos Nanking. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? No hay líneas disponibles. Entonces, ¿qué estás esperando para repararlas? Prepara líneas de intercambio. Hay vidas en juego. La noticia a nuestros aliados. Nanking ha caído. ¡Oh, por Dios! ¡Háganse un lado! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Pero qué le sucede? ¿Está loco? ¿No se aceptan soldados en la zona? ¿Quiere que nos maten? Es mi hijo. Llévenlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deprisa! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Deprisa! ¡Llévenlo a ustedes! ¡Sí, vamos! ¡Deprisa! ¡No puede entrar aquí! ¡Este es un hospital! ¡Es la zona de seguridad! ¡No puede pasar! Sea. ¡No puede! ¡Le digo que se calle! Si va a dispararme, adelante. ¿Tienen a un soldado? No, no hay ningún soldado. Se lo aseguro. ¿Le muestro? Venga. Venga conmigo. No hay ningún soldado. ¿Ninguno? ¡Registren ahí! ¡Sí, señor! ¡Registren esa habitación! ¡Sí, señor! Ningún soldado. ¡Revisen! ¿Lo ve? Lo encontramos. ¿Ningún soldado? ¡Avancen! El precio es ridículo. Venimos de la embajada alemana. Hay niños que están muriendo de hambre ahí adentro. Debemos llevar arroz a la zona de seguridad y no pueden cobrarnos costos de aduana. Quiero hablar con su superior. ¡Ahora! John. Gracias por quedarte. Sin ti... Lamento mucho lo de Dora, en serio. Un costal por persona es gratis. Por el resto piden 10.000 yuanes por costo de aduana. ¡Es absurdo! ¿Pero quiénes se creen estos que son? ¡Por Dios! ¡Hey, Hitler! Soy John Raffe. Alemán, ¿entendido? ¡Alemán! 15 de diciembre de 1937. Alimentar a 200.000 personas está resultando cada vez más difícil.
Nuestras solicitudes a los japoneses de permitir más arroz para la zona siguen sin respuesta. Esperamos que los diplomáticos vuelvan pronto a Nanking. Rosen cree que solo una presencia internacional frenará la agresión japonesa. ¿Para qué traes eso en la cabeza? No van a bombardearte. Wilson, ¿qué estás haciendo? Embriagándome. Puedo verlo. ¿Sabes lo que hicieron tus amigos? Mataron a dos de mis doctores y a tres enfermeras. Pero el hospital está en la zona. Estaban operando un soldado. ¿Qué? Era hijo de un doctor. ¿Qué podía hacer? ¿Dejarlo morir frente al hospital? ¿Y ahora? Está muerto de cualquier forma. Dos doctores y tres enfermeras. ¿Eso es mejor? Lo sé. Rabe, eres un maldito bastardo y un cerdo nazi. Y tú, doctor Wilson, eres un insolente sabelotodo y un llorón. Salud. Salud. Listo, ya lo tengo, espera. Hitler solo tiene una bola. Goering tiene dos muy pequeñas. Y Himmler es muy similar. No voy a seguir con esto. Y Goebbels ni bolas tiene, ¿qué tal? Vamos, demuestra tus pelotas. Hitler solo tiene una bola. La otra ya se le perdió. Su madre, al ver a su hijo, se lo cortó sin pensar que era él. ¡Vamos! Hitler solo tiene una bola y Goering tiene dos, pero muy pequeñas, y Himmler es algo similar. Wilson. Wilson. Heil Hitler. Atención. Van a avanzar al campo de prisioneros. Avanzarán en orden cuando se les indique. ¿Entendieron? Atención todos. Van a avanzar en orden. Marchen, marchen. Avancen, vamos. Todos en orden. ¿Cuántos prisioneros se entregaron? 153. Bueno, aquí está el informe. Tiene que firmar. Justo aquí. Pregunta si puede llevarse a 20 chicas con él. ¿Qué? 20 chicas. Dice que las traerá en la noche. No. Por supuesto que no. ¿En qué está pensando? ¿Que soy la dueña de un burdel? Señorita. En toda mi vida jamás había experimentado algo tan atroz. Por favor, dígale que firme y se vaya antes de que lo eche. ¡Vamos, traduzca! No necesito traducción. Mucho mejor.
Vamos, firme. Va a lamentarlo. ¿Y usted? ¿Acaso ha perdido la razón? Señorita. No quiero escuchar nada más. ...19 de diciembre de 1937... hay cientos de cadáveres frente a las rejas. Los japoneses no los tocan y a nosotros no se nos permite. Los europeos estamos paralizados por el impacto. Las ejecuciones son feroces, con ametralladoras, en las barracas, en el Ministerio de Defensa y en el río. Para el Führer del pueblo alemán, canciller Adolfo Hitler. Mi Führer, como leal miembro del partido, recurro a usted desesperado. Las tropas imperiales japonesas conquistaron Nanking el 12 de diciembre de 1937. Desde entonces he sido testigo de atroces crímenes contra civiles. Por favor, ayude a darle fin a esta catástrofe y solicitarle a nuestros aliados japoneses, en nombre de la humanidad, saludo alemán. John Rabe. Deja de llorar. Blanchot. Un momento. Ya puede pasar. Diga, señorita Dupré. Sí, es muy atractivo.
Lanchu, no quiero que salgas de la escuela en las noches por ahora. Es muy peligroso. Pero yo no... No mientas, sales casi todas las noches. Le llevo algo de comer a mi hermano. Eso no importa. Pero me preocupa. Y yo me preocupo por ti. Embajada de Japón. Caballeros. Es el príncipe Asaka. Deben decirle su alteza imperial. Y no le tiendan la mano a menos que él se la ofrezca. Su alteza imperial, le presento al señor John Rabe, de la compañía china Siemens. Es un gran honor, alteza imperial. El ataque al barco fue un trágico error. Pediré informes sobre el destino de su esposa. Su alteza, su esposa sobrevivió. Está en Shanghái. En cuanto reciba alguna información, le avisaré. Estos pases le garantizan libertad de movimiento en Nanking. Por supuesto, pueden llevar arroz libre de aduana a la zona. Parece que volvió a tratarse de un malentendido. Uno muy trágico. Como ven, estamos haciendo todo lo posible por apoyarlos en su misión. Permanezca en el auto. Solo salí a fumar. Regrese al auto, no puede estar aquí. ¿Regreso al auto? ¡Dije que suba al auto! No puedo fumar ahí. ¡Quítese la gorra! ¡Vamos, quítesela! ¡Que se la quite! General, desafortunadamente, me veo obligado a señalar que en muchos casos las tropas japonesas hacen caso omiso de la zona de seguridad. Asesinan, saquean y violan todos los días. También hay ejecuciones masivas, tanto de civiles como de prisioneros que hemos entregado a sus tropas. Vaya al Yangtze. Hay cientos de cadáveres flotando en el agua. Gracias por su consejo. Pero no se deje engañar por la propaganda china, señor Rabe. Nunca me he dejado engañar. Por nadie. Están completamente locos. Eres buen doctor y tú sabes mucho de teléfonos, pero no saben nada de diplomacia. Fue la forma japonesa de decir no nos interesa lo que nos digan. Teníamos que mostrar los dientes. Escuchen, es el príncipe imperial japonés. Con ese trato, olvídense de negociaciones en el futuro. ¿Qué es más importante, el futuro o el presente? Debemos trabajar con él, nos guste o no. Ese es el presente. Creo que el príncipe Asaka ordenará un cambio radical en la conducta de sus tropas. ¿De verdad? ¿Y Hitler responderá a tu telegrama? Sí lo hará. ¿Saben por qué no se llevan bien? Porque ambos son obstinados y terriblemente necios. Maldita sea. ¡Chang! ¡Chang! ¿Chang? Al parecer, su chofer chino provocó una pelea. Tuvieron que llevarlo al campo de prisioneros. ¡Chang! ¡Chang! ¡Avance! ¡Avance! ¡Chang! ¡Chang! ¡Vamos! ¡Traigan al siguiente! ¡Ven acá! ¡Quédate quieto! ¡Chang! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Aquí estoy! ¡Abran la puerta! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Abran! ¡Déjenme entrar!
Desobedeció las reglas, no se quedó en el auto. ¿No se quedó en el auto? ¡Le cortaron la cabeza! Fue una muerte honorable. Había un concurso entre dos oficiales. Es muy popular en Japón. ¿Cuál concurso? Quien decapite a más enemigos aparecerá en todos los diarios. ¿Listos? Claro que lo compensaremos por su pérdida. ¡Que se formen! ¡Sí, señor! ¡Todos de pie y formados! ¡Dense prisa! ¡De pie! ¡Formados! ¡Vamos! ¡Todos en orden! ¡Rápido! Puede escoger a quien usted quiera. Chang hablaba alemán y sabía conducir. ¿Cuántos quiere? 20. ¿Usted cree que un chino que habla alemán vale 20 veces más que un chino que no lo hable? No, vale lo mismo, pero me es 20 veces más útil. Pregunte si alguien habla alemán. Sí. Levanten la mano si hablan alemán. Tiene suerte. Habla alemán. Al frente y al centro. Sí, señor. ¡Al frente! Dígale algo. Quiero escucharlo en alemán. ¿Entiende? Diga algo. Solo diga algo. Lo que sea. Bueno, solo 20 hombres, señor Rabe. ¿Tienes hijos? Tú. Aquí está. El concurso de decapitación y sus ganadores. Al parecer, los japoneses declararon que es crimen enterrar los cuerpos. El castigo sería la muerte. Le escribí a Hitler. Tiene que intervenir con los japoneses. Puedes reírte, Dr. Wilson, pero en cuanto el Führer se entere de lo que está pasando, va a intervenir. Jamás pensé que algún día pondría mis esperanzas en Hitler. Seamos sinceros.
La zona es un desastre. El sufrimiento de la gente es intolerable. Al menos siguen con vida. No por mucho. Solo nos queda comida para 3 días, no más. Ya no tenemos dinero. Estamos acabados. Puedo decirles por qué. Porque a pesar de mis consejos, hay 200.000 personas más en la zona. Y porque ciertos grupos consumen 3 veces más arroz que otros. ¿Por qué me está mirando así? Dígame, ¿acaso está engordando a sus alumnas? ¿O qué hace con todo el arroz que recibe? Son jóvenes, tienen que comer. Dudo que sus 150 chicas consuman tanto arroz. Olvida que la señorita Dupré también se encarga de los prisioneros. Es lo que pensé. Hasta que fui a la escuela ayer y pude descubrir que no hay ningún prisionero dentro. Todos saben que los japoneses mataron a todos los prisioneros. Suerte para usted. El arroz se vende bien en el mercado negro. ¡Le exijo que se retracte! ¡Vamos! ¡Nadie se queja como usted de las chicas! Y no les ha sucedido nada en realidad. Entonces, si las violaran, ¿tendrían derecho a más arroz? ¡Basta! ¡Por favor, ya basta! La escuela seguirá recibiendo arroz. Tendrá su motivo. Y Smythe, dedíquese a sus asuntos en lugar de meterse con la señorita Dupré. Y bien, Rosen, ¿cuándo regresarán los embajadores, por Dios? No lo sé. Me pregunto qué es mejor. ¿Querer ayudar y empeorar las cosas o no ayudar? ¿De qué serviría que nos rindiéramos ahora? De nada. Exacto. Una zona de seguridad que no es segura es peor que nada. John, ¿qué te habría dicho Dora al verte tan triste? Me habría dicho, toca el piano. John, ¿puedo confiar en ti? ¿Por qué? Quiero mostrarte algo. ¿Qué pasó con el cabello de las chicas? Les dije que tenían piojos. No podía decirles que era para protegerles de que las violen. Aunque tal vez no sirva de mucho. Ven. Decidí que no voy a entregar más prisioneros. Es la única forma de salvarlos. Es una locura tenerlos en escuela. Acordamos no ocultar soldados. Y los japoneses acordaron no dispararles a los prisioneros. No puedo permitirlo. Pone en peligro la existencia de toda la zona. Confía en ti. Ese no es el punto. Si entregan a estos hombres, será sobre mi cadáver. De diciembre de 1937. Estamos aislados del mundo exterior. No hay correo, telegramas ni llamadas.
ya nada funciona. Nunca pensé que tendría que valorar la vida humana sopesando una con otra. Es mejor sacrificar a unos soldados para proteger la zona sin siquiera saber si ayudará en algo o mantenernos firmes. No hay respuesta. ¿Por qué está tan corto tu cabello? Me lo cortaron. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde está la chica? ¿Está aquí? ¿Quién? No hay ninguna chica. ¿Por qué tanta bulla? ¡Salga! ¡Fuera de aquí! Tienes razón. ¿Qué te dije? ¡Qué lindo corte de cabello! ¿Estás hermosa? ¡Espera! ¿Qué te crees? ¡No tan rápido! ¡Loco! ¡Ábrele las piernas! ¡No tan rápido! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ábrele las piernas! ¡Toma esto! ¡Abre las piernas! ¡Abre las piernas! Así, muy bien. Que no se mueva. ¡Vamos, avancen! ¡En silencio! ¡Cállense! ¡Alto ahí! ¡Deténganse! ¡Basta! ¡Esta es zona de seguridad! ¡Váyanse y dejen a las mujeres tranquilas! ¡Silencio! ¡Somos alemanes! ¡Heil Hitler! ¡Somos ¡Cállense! Alemanes! ¡Alemanes! ¡Que se calle! ¡Ayúdame, maldita sea! ¡Heil Hitler! ¡Heil... Hitler! ¡Heil Hitler! No es gracioso lo que hiciste. Pasamos, es lo que importa. De igual forma, es el Führer del pueblo alemán, ¿entendiste? Ah, ¿sí? ¿Te digo que no es gracioso? ¿Sí? ¿Qué? Lo que te voy a decir también se refiere al llamado Führer del pueblo alemán. Escucha, Rosen. ¿Sabías que mi padre, Friedrich Rosen, fue un embajador desterrado? Obligado a huir como un criminal y pasar sus últimos días aquí en China. ¿Sabes por qué? Simplemente porque mi abuelo, uno de los mejores amigos de Beethoven, era judío. Por esa razón mi padre no pudo morir en el país por el que siempre vivió y se entregó. Eso no es nada gracioso. Y tampoco es graciosa mi posición como secretario después de años como consejero. Debería sentirme complacido de estar vivo. ¿Te parece gracioso? ¡Al diablo, Hitler! ¿Por qué tenemos que enterrarlo? Es nuestro deber. Lo odiaba, y tú también. Sigue siendo nuestro padre. No enterrarlo sería como si volviera a morir. Bueno, se lo merece.
Toma, sostén la vela. Lo odiaba. Perdónalo. Se lo pregunto por última vez. ¿Quién dio la orden? No es asunto suyo. Es increíble. Tiene órdenes de llenar el agujero para que sea transitable. ¿Con cadáveres? Eso parece. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, no te preocupes. Ah, un oficial. Disculpe, tengo que protestar. ¿Quién dio la orden de llenar esto con cadáveres? Teniente, estas personas obstaculizan el tránsito. Espere, teniente, ¿a dónde va? Vamos, corre, corre. Vamos. ¡Dejen de disparar! Tenemos que separarnos. ¡Rápido! Todo. Sí, señor. Es una escuela de chicas. Estamos en la zona de seguridad. No pueden entrar aquí. Rápido, la cama. Es la última habitación de la escuela y es de las chicas. Si se atreve a ponerle un dedo encima a cualquiera de ellas, le juro... Abra. Levántense. En silencio. Parecen hombres. Los japoneses las llenaron de piojos.
Desnúdense. Protesto. Es inaceptable. Si no hay soldado, no habrá problemas. Hágalo. Que salgan de la habitación. Esperen afuera. Sí, señor. Quítense los camisones. Tranquilas. No les sucederá nada. Las manos atrás de la espalda. ¡Avancen! ¡Juan! ¡Juan! Nada. Tengo que regresar a la escuela. Gracias. ¡Juan! ¡Aquí está! ¡Tu hermano está aquí! ...23 de diciembre de 1937. Mañana es Navidad. Estamos al final del límite. No podemos sostener más la zona. Yo solía decir, no hay que detenerlo. Se detendrá solo. Debería ser cierto. Decidí dejar nuestros ahorros para la zona. ¿Para qué más pueden servir? Ahora que Dora ya no está con nosotros. Adelante.
Se ve hermoso. Gracias. ¿Quieres sentarte? ¿Tu hermano ya está dormido? Sí, está dormida. Bien. ¿Es su esposa? Ah, no, es mi hermana, Judith. Oh. Son fotos de familia. ¿Son sus padres? Sí, mi madre, mi padre, mi hermana. Y este soy yo. Qué lindo. Gracias. ¿Es usted? Sí. Fue hace mucho tiempo. ¿Puedo conservarla? Sí, si quieres. Se la cambio. ¿Recuerda? Sí. ...24 de diciembre 1937. ¡Feliz Navidad tenga usted! Había celebrado todas las Navidades con Dora. Con un árbol... y un ganso de Navidad. Y con su famoso pastel Gogolov. No lamento haberme quedado. Hemos salvado muchas vidas. Pero no tengo palabras para mi dolor. ¿John? Ya voy. ¿Y bien? ¿Qué dices? Digo que es el árbol de Navidad más feo que he visto en mi vida. Lo tomaré como un halago. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Toma. ¿Coñac? Rosen casi provoca una crisis diplomática. Entró a la embajada francesa abandonada. Qué suerte que los franceses sean tan temerosos. Escuchen esto. Asaka canceló la reunión en la embajada. ¿Qué? Sí. Pero ya hay correo de nuevo. Y lo mejor de todo, esto. ¿Qué es? Ábrelo. Lo dejaron en el altar de la iglesia como si nada. Casi 50 mil dólares. No es posible. Brindemos por eso. ¡Feliz Navidad! Rabe, no sabes de lo que te pierdes. Prueba un poco de esta sopa. En un momento. Sé que está horrible. ¿Por qué creen que Asaka canceló la reunión con la embajada en el último minuto? Es una lástima. Mala música, pescado crudo, demasiadas mentiras. Lo esperaba con ilusión. Quizá los diplomáticos estén por regresar a Nanjing. ¿Por qué lo dices? Bueno, desde un punto de vista político, nosotros, el comité, no tenemos ninguna importancia. Si regresan los diplomáticos, los japoneses no tienen por qué hablar con nosotros. Tienes razón. Salud. Salud. Es el pastel de Dora. Debe estar viva. ¡John! Llévelo a la cama, rápido. Necesita insulina, si no caeré en coma. Enviaré a alguien a la clínica. No tenemos insulina, no tenemos medicamentos. Hay una posibilidad.
Estamos seguros. Interrogamos a las chicas de la escuela. Ocultaron a cientos de soldados ahí todo este tiempo. Podríamos cerrar la zona de seguridad. ¿Y qué está esperando? Hay que eliminar la zona antes de que los diplomáticos y la prensa regresen a Nankín, o el mundo entero se enterará. ¡Es una orden! ¿Y bien? Es Nakajima. Vinimos porque el señor Rabe está enfermo. Su estado es grave. Si pudiera ayudarnos, le salvaría la vida. Insulina. Gracias. Oh. Doctor Rosen. Mañana volverán los diplomáticos en el cricket. ¿Qué? El príncipe sabe de los soldados que ocultan en la escuela. Lo usará como excusa para acabar con la zona primera hora. Bien, la tengo. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! No puedo creer que me haya enterado por los japoneses. Les di mi palabra de honor de que no ocultamos soldados ahí. ¿Debí avisarles a todos que había 800 soldados en la escuela? No, nunca debiste ocultarlos. Y entonces los japoneses los habrían masacrado. Y ahora los matarán igual. Y probablemente a toda la zona con ellos. Me traicionaste. Traicionaste a todo el comité. Y a Rabe también lo traicionaste. Rabe lo sabía. No seas ridícula. No lo hubiera permitido. ¿Qué? ¿Qué no habría permitido? John. ¿Pero qué estás haciendo? Debes recostarte inmediatamente. ¿Cuántas sirenas nos quedan, Rosen? Tres. Bien. Hay que colocarlas para recibir una señal en cuanto el cricket toque puerto en Nankín. Es todo o nada. 25 de diciembre de 1937. La noticia de que Asaka quería eliminar la zona no tardó en difundirse. Cientos de personas se han reunido afuera de la zona para bloquear la entrada, dispuestos a arriesgar su vida para defenderla. Se acabó el tiempo. Eliminen la zona. ¿Pero refuerzos para qué? Es ridículo. Dios mío, enviaron tanques. Thank you.
¿Para qué quieren refuerzos? Ya empezó. Tenemos que entregar a los prisioneros ahora. Nunca, jamás. Pero matarán a esas personas. Entonces hagamos algo. Orden de ataque. ¡Orden de ataque! Cargar. ¡Carguen! Voy a salir. ¿Estás loco? Abran la puerta. ¿Y después? Nos entregaremos a los japoneses. ¡Apuntar! ¡Apunten! Su Alteza, permítanos disparar. Es una gran alegría verlo con salud, señor Rabe. Lo suficiente para morir, Su Alteza. Solo tiene que entregar a los soldados. No podemos entregar soldados que no existen. Pero si quiere hacer otra masacre, tendrá que matarnos también a nosotros esta vez. ¡Apunten! ¿Qué es eso? Es el cricket. Arribando al puerto de Nankín con los diplomáticos y la prensa internacional a bordo. Apresúrese si quiere matarnos, o todo el mundo se enterará de esto mañana. Retírense. ¡Retírense! ¡Señor! ¡Descarguen! ¡Ordenen armas! ¡Flanco izquierdo! ¡Paso rápido! ¡Ya! Sí. ...29 de diciembre de 1937... Asaka tuvo que reconocer la zona frente a todos los diplomáticos. Pero esta victoria fue el fin para nosotros. Obligaron la retirada del comité. Entregamos nuestras fotografías y objetos a los japoneses, quienes las destruyeron ante nuestros ojos. Y yo, hoy tengo que salir de la ciudad. Pero volveré a ver a Dora. Casi parece un milagro. La lucha ha terminado. ¡No se detenga! ¡Vamos! La seguridad de la población civil siempre ha sido nuestra mayor preocupación. Por eso...
Los dirigentes del ejército imperial japonés establecieron una zona de seguridad para asegurar el bienestar del pueblo de Nanking. ¿Puede creerlo? No me sorprende. Ahí viene. Es un gran honor presentarles al recién nombrado administrador de la zona, el señor Werner Fleece, director de la compañía china Siemens en Nanking. Señor Fleece, unas palabras. Por favor, unas palabras. De pronto es su zona. Eso parece. Bueno. Porque es un gran compañero. Porque es un gran compañero. Porque es un gran compañero. Un gran compañero. Y nadie lo puede negar. Tiene que irse ahora. ¡Vamos! Y nadie lo puede negar. Porque es un gran compañero, porque es un gran compañero, porque es un gran compañero. Y eso decimos todos. ¡Rabe! Gracias. Suerte. ¡Señor Rabe! ¡A un lado! ¡Vamos! Más de 200.000 personas sobrevivieron a la masacre gracias a la zona de seguridad. Aún así, el número de víctimas fue impresionante. El entierro de cadáveres llevó semanas. Se reveló que hubo al menos 300.000 muertos. Hasta el día de hoy, el gobierno japonés se niega a reconocer oficialmente la dimensión de la masacre de Nanking.
A su regreso a Alemania, John Rabe fue arrestado como sospechoso de colaborar con los chinos. Se le prohibió hablar sobre su experiencia en Nankín. Se le confiscaron todas las pruebas y no salieron a la luz hasta años después. Al término de la guerra, le negaron a Rabe la desnazificación. Olvidado y sin recursos, murió en Berlín en 1950. Basada en hechos reales.